sesión lo que vamos a analizar es técnicas de planificación. Lo vamos a hacer desde una perspectiva de lo que ocurre en la mente del empresario. No vamos a poner tanto énfasis en el proceso formal de planificación. Lo que vamos a hacer es observar cómo funciona la mente de quien planifica. ¿Para qué sirve entonces la planificación? ¿Y cómo hacer para planificar aun cuando uno no conozca el proceso formal de planificación estratégica, que es solamente una herramienta? Ya lo hemos dicho en su momento, las herramientas en realidad son siempre un medio. Lo importante es tener en claro el fin que uno está buscando. Para poder definir desde esta perspectiva planificación, necesitamos situar a la planificación en el proceso administrativo. Así que vamos a definir, que hasta ahora no lo hemos hecho en todo el programa, el proceso administrativo y dentro de esto la planificación. Una vez que tengamos esto, vamos a analizar qué es un objetivo y cómo una visión estratégica se convierte en un objetivo operativo. Vamos a tratar de contestar a la pregunta de dónde salen las visiones empresariales y cómo es que una visión se puede articular y gestionar, cómo se puede coordinar la gestión a partir de la visión. Entonces vamos a definir ahí objetivos. Y finalmente vamos a dedicar un último párrafo, una última sección a estudiar un poquito esto que se llama análisis de tendencias, que seguramente usted habrá escuchado por todos lados, de qué se trata, para qué sirve y cuáles son los riesgos del análisis de tendencias. Entonces, en definitiva, proceso administrativo para identificar planificación. En planificación, ¿qué es lo que pasa en la mente del empresario? Y finalmente, objetivos y análisis de tendencias. Vamos entonces.